Bienvenidos mis hermanos, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Un saludo muy grande para ti que eres ya suscriptor de este canal. Y si no lo eres, te invito a que te suscribas en este momento. Pero algo muy importante que te quiero decir, comparte tu testimonio. Si Dios ha tocado tu vida, compártelo, por favor, porque hay mucha gente que está esperando. Esta es una oportunidad. Es como si te pararas en un estadio donde hay miles de personas y todos escucharan tu testimonio. Nada más que tú no los vas a ver. Simplemente tú vas a hablar y ellos te van a escuchar en todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría compartir tu testimonio? Pues es el momento. Y si hay alguien que tú conoces que tiene un testimonio que va, le da la gloria a Dios, te voy a pedir que le llames o que lo busques y que le digas que se comunique con nosotros. Esa es una manera de evangelizar. Así que esperamos tu testimonio o el testimonio de tu amigo o tu amiga. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, en cuanto se termine el video, por favor, suscríbete. Espero tu suscripción. ¿Y estás listo, preparado o preparada para lo que viene? Bueno, este testimonio que vamos a escuchar, estoy seguro que Dios va a poner unas palabras para ti. Así que prepárate, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Adelante. Hola, hermano Arturo y todas las personas que siguen su canal. Me siento muy bendecida y el día de hoy les quiero compartir todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo 32 años, vivo en el estado de Texas, pero nací en un rancho de México, en una familia católica. Nada más había misa los domingos y pues íbamos cada domingo a misa. Cuando yo estaba chiquita se rezaba el rosario en casa. Íbamos a las peregrinaciones de la Virgen, a los rosarios en octubre. Y pues así participábamos en todo lo que hiciera la iglesia, pero nunca nos metimos en ningún apostolado. Todo era más que nada participación. Mi mamá es una mujer muy humilde. Ella es muy paciente, muy pasiva, muy callada, muy buena persona con todas las personas que se le acercaban. Pues si ella podía ayudarles, nunca dudaba en darles un plato de comida o prestarles dinero si tenía, y pues ella nunca les andaba cobrando ni nada. Y pues por otro lado, mi papá era pues todo lo contrario. Era muy estricto, era muy explosivo cuando las cosas no se hacían como él las quería. Se enojaba mucho, pues casi por todo. Todo le parecía mal. Siempre estaba gritando y pues quejándose de todo. Y pues de tanto que se enojaba, sí llegó a haber golpes en la casa. Nos daba miedo hacerlo enojar porque ya sabíamos cómo se ponía. Y pues cuando yo estaba niña, también algo que le molestaba era de que no fuera a la escuela. Si faltaba algún día sin motivo, se enojaba mucho. O también si faltábamos a misa sin motivo, pues también eso le molestaba mucho. Era algo que para él era muy importante y le gustaba que nosotros cumpliéramos con esas responsabilidades que teníamos. Todo esto pues yo me lo guardaba y pues nunca... Mi familia nunca se dio cuenta de nada. Yo sentía un gran vacío dentro de mí. A veces me daban pues así muchas ganas de llorar y también otras veces pues no me daban ganas de hacer nada. No quería salir a la calle ni hacer nada. Y los días que estaban nublados me ponía peor. Sentía como un gran vacío dentro de mí. Entonces eso mismo me causaba el no querer hacer nada, y el no querer hacer nada me causaba un miedo, porque yo decía entonces, ¿qué es la vida? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo no tengo como ninguna motivación, ningún interés en nada? Entonces el no tener ganas de hacer nada me causaba un miedo, y a la vez ese miedo me hacía tener ganas de morirme. Porque pues sí, como lo digo, no era como si no le encontrara el sentido a la vida. Y pues ya con el tiempo empecé también a hacerme incisiones en las manos. Yo tampoco sabía que pues esto era una enfermedad. Me sentía muy mal por dentro, y pues eso era como una salida al dolor.
Cuando iba a cumplir 16 años, en el rancho nada más quedaba ya mi mamá, mi papá y yo. Entonces, pues mis hermanos estaban acá en Texas y le dijeron a mi mamá que si se quería venir y ella aceptó y entonces nos vinimos ella y yo y ya nada más mi papá se quedó allá en el rancho. Al llegar aquí pues yo pensé que todo iba a cambiar, que mi vida pues iba a empezar de nuevo y pues que yo me iba a sentir mejor, que ya no iba a sentir nada malo dentro de mí, ni tristeza ni nada, pero pues no fue así. Todo siguió exactamente igual. Llegué aquí y pues me sentía a veces así también pues triste, igual que como me daba allá en México. Eran días normales, pero pues tenía esos días malos y pues igual no se lo decía a nadie. Todo me lo guardaba yo sola, todo lo hacía a escondidas. Y pues en cuestión de fe ya todo era diferente. Aquí íbamos muy poco a misa y pues sí íbamos, pues era porque nos llevaban, porque aquí pues todo es manejar y pues totalmente diferente a la vida de allá de México. Todo se limitó a ir a veces a misa los domingos y también nos confesábamos muy poco. Un día me sentía muy mal, tenía muchas ganas de llorar, me sentía pues totalmente mal. Ese día estaba nublado, así que pues mis síntomas se empeoraban. Ese día yo sentía como si tuviera una bomba dentro de mí que iba a estallar en cualquier momento. Y hice algo que le molestó a mi hermano y se enojó conmigo. Entonces eso hizo que explotara la bomba que yo llevaba dentro de mí. Ese día me metí a bañar y agarré un rastrillo y lo quebré y me corté de una mano. Nada más pensé, ya no puedo más, y lo hice. La tina del baño se empezó a llenar de sangre. Entonces yo entré en pánico, yo no quería que mi familia se enterara, ni tampoco que me encontraran ahí. Así que me salí del baño y en el piso pues igual se empezó a hacer el charco ahí de sangre y como pude me amarré la mano con el cordón de la bata del baño. Como pude me cambié. Y ese día yo estaba usando una blusa roja y con esa blusa yo limpié el piso. Y ya cuando me salí de bañar, después de ahí del baño, me metí la ropa a la lavadora para que se lavara y para que no quedara rastro y que nadie en mi familia se enterara. Y pues yo seguía muy triste, tenía muchas ganas de llorar y pues ya al final de ese día pues ya no lo pude ocultar más. Mi familia se dio cuenta pues que yo estaba sufriendo de depresión y pues ya no lo pude seguir ocultando. Tiempo después fuimos a Cáritas de la Iglesia Católica y allí me asignaron un consejero y pues empecé a tomar terapia con él. Ah, pero se me olvidó decir que después de ese día que pasó eso, yo le prometí a Dios que nunca más lo iba a volver a hacer, que nunca más me iba a volver a lastimar. Y pues todo esto fue horrible, fue como una pesadilla, porque las ganas de morirme y de dañarme se empeoraron. Sentía unos ataques muy fuertes dentro de mí. Yo me arrepentí mucho de esa promesa y pues a mí me daban ganas pues de terminar ya todo más rápido. Sentía ganas de tomar una pistola y dispararme y ya acabar con todo en un segundo. Sentía mucha tristeza y pues el vacío seguía dentro de mí. Y pues ya
Después, cuando empecé a tomar las terapias, pues yo no sentía cambio. Entonces, ya nada más lo que pasó fue que yo pensé que esto pues ya iba a ser algo que no se me iba a quitar nunca, que ya lo que tenía que hacer era acostumbrarme a vivir así. Y pues ya sabía que cuando se ponía nublado pues me iba a sentir mal, así que pues ya traté de ignorarlo, de tratar de hacer mi vida, de tratar de hacer una vida normal. Y pues ya al poco tiempo me casé, nada más por el civil. Ya al mes me embaracé. Y pues ya cuando tuve a mi bebé, todo empezó a cambiar. Yo me sentía muy bien, sentía que tenía una responsabilidad muy grande, un hijo que iba a estar bajo mi cuidado y que iba a depender de mí. Y sentía pues que ya nunca más iba a sentirme sola, ni triste. Yo creo que pues mi hijo me ayudó a salir de todo eso que yo llevaba. Y pues no, ya no me sentí como antes. En nuestra familia pues Dios no estaba, no íbamos a misa. Pues no, ya no. Y ahora sí que Dios se lo pusimos a un lado. No teníamos ningún tipo de relación con él. Si acaso cada quien rezaba algo a solas o ay, de vez en cuando, pero pues no. Así que por el lado de la depresión, pues yo ya no estaba tan mal, ya estaba muy, muy mejorada. Pero en mi matrimonio todo estaba mal. Peleábamos mucho, nos dejábamos de hablar, éramos muy orgullosos. Estábamos muy jóvenes, así que pues también éramos inmaduros. Y pues después de tantos enojos y pleitos, yo me cansé y le pedí el divorcio. Le dije que pues yo ya no lo amaba, que ya no quería estar con él, que pues yo ya le había prometido muchas veces que iba a cambiar, y pues él también me había prometido que pues también iba a cambiar, y pues ninguno de los dos lo hacía. Entonces pues yo le dije que, o sea, yo estaba consciente de que la culpa era de los dos. Y sí, pues era lo que yo quería. Yo pensaba que estaba muy joven y que no era justo para mí quedarme únicamente por mi hijo, porque pues eso era lo que se predicaba en aquellos tiempos, de que eso no estaba bien, de que uno se quedara nada más por los hijos. Y pues sí, yo lo pensé bien y yo no quería andar yéndome y volviendo. Yo quería tomar una decisión concreta. Y sí, pues ya cuando me sentí segura, pues ya le pedí el divorcio a mi esposo y lo hablé con mi familia, y ya nada más estaba esperando que él hablara con su familia, porque ellos habían ido a pedir mi mano. Entonces se me hacía como una falta de respeto, y pues decidí que esperarme hasta que él hablara con su familia. Pero cuando él lo hizo, nos aconsejaron que fuéramos a pedir ayuda a la iglesia y que fuéramos al grupo de oración. Y pues sí, eso hicimos. Fuimos a Cáritas nuevamente, y ahí nos asignaron un consejero, y también nos dijeron que fuéramos al grupo de oración. Y sí, pues eso hicimos. Entonces, el consejero muy bueno, muy profesional, se le notaba pues que sabía y conocía bien el tema. Todo lo que estábamos viviendo era exactamente lo que nos dijo, nos dio las causas y los efectos y todo, y pues sí, fue de mucha ayuda. Pero pues definitivamente el grupo de oración fue lo que me cambió. Un día que fuimos, estaba una predicadora y empezó a orar por todo en general. Y ya después se empezó a orar por los matrimonios, por todas las personas que estaban pasando por problemas y que querían divorciarse.
Entonces ahí yo lo sentí que fue pues directamente para mí. Y nos dijo que pusiéramos en una balanza todo lo que pasaría si nos divorciáramos y qué pasaría si no nos divorciáramos. Entonces pues sí, yo empecé a pensar y analizar todo eso. Y pues yo creo que Dios tocó mi corazón y sí, decidí quedarme. Empezamos a ir todos los domingos a la misa, íbamos al grupo de oración y pues ya decidimos recibir nuestro sacramento finalmente. Y pues ahí me di cuenta de que todo lo habíamos hecho mal, de que en vez de casarnos primero por la iglesia y luego tener nuestro bebé y seguir con Dios en nuestro matrimonio, pues todo hubiera sido diferente en vez de empezar por, pues al revés todo. Nuestro hijo ya iba a cumplir 4 años y pues también todavía no lo bautizábamos, así que lo bautizamos primero y para ese tiempo yo ya estaba embarazada por segunda vez. Entonces en lo que pasó todo el trámite de los papeles que necesitábamos y lo de las pláticas, ya luego nos casamos y ya teníamos a nuestro segundo hijo y pues ya también lo bautizamos. Y pues aquí la iglesia, para que puedas recibir un sacramento, te piden que seas miembro de la iglesia por lo menos 3 meses. Y pues eso era algo que a nosotros antes nos molestaba, porque decíamos, pues por eso uno no se arrima a la iglesia, porque para todo le ponen traba a uno. Y pues no es así, al contrario. Gracias a eso pues nos tuvimos que hacer miembros y empezar a ir a misa todos los domingos. Entonces pues ahí Dios va trabajando poco a poco en uno. Y pues desgraciadamente a veces los católicos queremos todo fácil, ir, bautizar y pues ya no regresar, ya hasta que el niño necesita la comunión pues ya regresan otra vez. Y pues así, ya se van otra vez y ya luego hasta que necesitan la confirmación y nuevamente ya no vuelven hasta que necesitan el sacramento del matrimonio, si es que la fe les alcanza para querer recibirlo, porque si no, pues ya igual, ya no vuelven hasta que ellos mismos ya tienen otros hijos y pues quieren regresar a bautizar. Así que pues por esa parte, pues yo le doy gracias a Dios de que así sea aquí en nuestra iglesia. Y bueno, pues ya cuando yo tuve mi segundo hijo, me dio depresión posparto. Y pues ya, yo me sentía muy mal dentro de mí. Y yo, pues como que nuevamente yo ya no tenía ganas de vivir por cómo me sentía. Yo decía, pues ¿por qué me siento así? Si gracias a Dios, pues tenemos donde dormir por lo menos. Tengo a mi esposo que está conmigo, que trabaja para darnos lo que necesitamos. Y pues tengo a mis hijos. Entonces yo a la vez no entendía por qué yo me sentía nuevamente como con ganas de morirme. No me sentía como con ganas de lastimarme ni nada, pero pues sí, yo sentía pues que ya no quería vivir. Entonces, como ya íbamos los domingos a misa, una vez estábamos en misa y era la hora de la comunión y yo me acuerdo que ese día no comulgué, nada más estaba sentada escuchando la canción de la hora de la comunión. Y ese día yo caí pues rendida a los pies del Señor. Yo le dije, Señor, ya no puedo más, ya no quiero mi vida, te la entrego, ya no la quiero. Ya la viví como yo quise, le dije, no soy feliz, te la entrego, ya no quiero saber nada de ella, haz de ella lo que quieras, dirígela tú, manéjala tú. Y al final le dije, y ayúdame a acercarme más a ti. Y bueno, pues esa fue una oración pues que salió con toda mi sinceridad, con todo mi corazón. Y pues yo creo que fue la oración más perfecta que había hecho en mi vida. Cuando terminó la misa,
Yo olvidé completamente esa oración. A mí lo que se me quedó en la cabeza fue el de cuando le dije, ayúdame a acercarme más a ti. Yo salí con otra actitud totalmente diferente de esa misa, pero en ese momento yo no me di cuenta. Entonces al salir tomé el boletín, yo dije, yo voy a acercarme más a Dios, yo no sé cómo le voy a hacer. Y bueno, pues en el boletín decía que se necesitaba gente para la limpieza de la iglesia. Y dije, oh, pues esto está fácil, yo puedo venir ya, para entonces yo ya manejaba, entonces dije, yo puedo venir, va a ser algo fácil porque pues a mí me da pena con la gente, andar en medio del templo, así que se me hacía pues que no tenía que ser necesariamente en la misa. Entonces, pues sí, se llegó el día, me presenté y me gustó mucho. Sentí mucha paz dentro de mí. Me gustó, me dio, ¿cómo se dice? Sentí gusto de saber que estaba sirviéndole, aunque fuera de esa manera, a Dios. Y pues sí, empecé a pedirle pues que me ayudara con esa necesidad que yo tenía. Pero al poco tiempo me empecé a desanimar. Yo pensé, como el Evangelio dice, que no debemos de acumular tesoros aquí en la tierra, que debemos de poner nuestros ojos en las riquezas del cielo, y pues lo que dice de los ricos. Entonces yo empecé a pensar que Dios no me iba a ayudar con eso porque era algo material. Empecé a pensar que pues él estaba ocupado escuchando las oraciones de las personas que estaban en los hospitales, y pues que lo mío era una tontería. Yo dije, él está ocupado y con cosas verdaderamente serias, y yo aquí con mis tonterías. Entonces dejé de pedirle, nada más iba a limpiar y yo ya me quedaba en silencio. Yo sentía que pues él no me iba a ayudar, que nadie me iba a ayudar y que no había nada que hacer en mi caso. Pero igual, o sea, yo seguía yendo ahí a limpiar. A su vez, le platiqué a una familiar pues todo lo que estábamos pasando, que ya estábamos desesperados de estar ahí, de que teníamos muchos problemas y que ya lo que queríamos era pues salir. Entonces me empezó a decir que le iba a pedir a San Charbel por nosotros, por nuestras necesidades. Y pues no, yo no conocía, no conocíamos más bien a ese santo. Y pues sí, nos dijo que iba a pedir por nosotros. Y pues a mi esposo en su trabajo le aumentaron el sueldo, lo subieron de posición. Y cuando fue como a los 3 meses de que yo había empezado a limpiar la iglesia, y pues finalmente pudimos comprar nuestra casa, nos salimos de ahí donde estábamos, y pues yo me sentía muy agradecida con Dios. Yo veía a mis hijos correr de aquí para allá muy felices, y pues gracias a esa familiar que le pidió a San Charbel por nosotros, y gracias a Dios que miró pues todo lo que estábamos batallando. Y pues yo me sentía muy agradecida, y pues igual seguía yendo a limpiar la iglesia. Y ya después un día la señora de la iglesia me dice que si me gustaría ayudarle en la misa, que porque ella era la encargada de los acomodadores de la misa. Entonces yo en ese momento dentro de mí yo dije, ay, pues me va a dar pena. Dije, a lo mejor me va a decir que venga a diferentes misas, y pues yo siempre iba a la misa de 12. Entonces yo dije, a lo mejor me va a decir que venga a la misa de las 8, y pues a mí no me gustaba madrugar. Yo dije, a lo mejor va a querer que venga a diferentes misas. Y bueno, pues yo dije, finalmente pues yo le dije a Dios que me ayudara a acercarme más a él, y pues igual es otra oportunidad. Yo así lo veía, como oportunidades. No sabía que era Dios el que me estaba llamando. Entonces le dije, sí, está bien. Y ella me dice, bueno, pues te espero aquí el domingo a la misa de 12. Y yo me quedé así como que, ¿a poco usted sirve en la misa de 12? Dice, sí. Le digo, oh, le digo, pues nunca la he visto. Le digo, yo siempre vengo a la misa de 12. Entonces, pues ahí Dios me estaba poniendo todo en charola de plata. Y pues ya hasta después me di cuenta de que Él se adapta a nosotros.
es tanto su amor y su misericordia que en vez de desacomodarnos a nosotros para ajustarnos a sus horarios, Él se ajusta a los de nosotros. Y sí, pues se llegó el domingo, me presenté a servir y pues igual me gustó mucho. Sí me daba pena al principio, porque yo decía, ay, lo si me equivoco y ahí enfrente de la gente. Pero no, pues es algo sencillo y pues yo me sentía muy, muy bien dentro de mí. Sentía mucha paz y a la vez, pues al echarme ese compromiso, pues yo sabía que ya no iba a faltar a misa, porque pues a veces por una cosa o por otra faltábamos, pero ya no era lo mismo, ya era muy raro que faltáramos, pero yo dije, ya sí, pues va a ser aún mejor, ya no voy a tener pretexto para faltar y va a ser algo con lo que yo tengo que cumplir. Y no lo hacía por el hecho de que tenía que cumplir, sino que yo decía, pues ya ahora sí voy a venir todos los domingos ya sin falta. Y pues sí, seguí sirviendo en la misa. Entonces un día anunciaron que iba a haber unos talleres de oración y vida. Y pues igual yo sentí que esa era otra oportunidad para mí, para acercarme más a Dios. Y así fue, me apunté y los estuve recibiendo. Fueron como 15 sesiones que se daban cada semana. Y pues ahí fue cuando Dios empezó a obrar dentro de mí, en una manera que pues uno en el momento no se da cuenta, pero así lo veo ahora. Empecé a ir a los talleres y pues empecé a aprender muchas cosas. Nos enseñaron a leer el Evangelio, nos daban muchas citas para meditar, para hacer oración, para nos daban pues como unas tareas para poner en práctica. Y pues con eso de la oración y el Evangelio, pues yo empecé a sanar muchas cosas en mi corazón. Yo ya tenía casi 10 años sin ver a mi papá, así que yo ya sentía que ya lo había perdonado, yo ya sentía muchas ganas de verlo, pero ahí fue cuando realmente Dios me ayudó a sanar todo eso, porque a pesar de que yo ya lo había perdonado, pues todavía quedaba la herida dentro de mi corazón y pues yo no sabía que necesitaba esa sanación que Dios me dio. Y en el Evangelio también fue donde leí que Dios nos había pensado desde antes de nacer y pues yo había atentado contra mi vida, entonces pues también fue una sanación interior. Yo ahí me sentí pues totalmente amada por Dios y que me di cuenta pues que Él tenía un plan para mi vida y que pues yo no lo sabía. Mi mamá había perdido 4 bebés, entonces yo antes me preguntaba por qué ellos no sobrevivieron y yo sí. Esa era mi pregunta, porque o sea yo decía, si yo no quiero vivir, ¿por qué yo estoy viva y ellos no? Y pues ahí cuando miré que Dios tenía grandes cosas para uno y que lo creó a cada uno con un propósito, pues ahí yo me di cuenta que pues así debería de ser. Y pues me perdoné a mí misma por eso que había hecho en el pasado. Y también empecé a aceptarme tal como Dios me diseñó, como me creó, porque pues a veces tenemos cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo. Y pues ahí también en eso me ayudó. También nos enseñaron que toda la naturaleza pues es creación de Dios, los animales y todo. Entonces yo empecé a ver todo como pues con los ojos de Dios. Yo empecé pues a agradecerle por el aire fresco, por el clima, por los árboles, por todo. Empecé a ver a los animales pues como verdaderos pues creación de Dios. Yo antes cuando manejaba y se me atravesaba una ardilla, porque aquí hay muchas ardillas que siempre están cruzando las calles, y yo no le frenaba, nunca maté a ninguna ni nada, pero a mí no me gustaba frenarle porque se me hacía como que estaban muy, muy tontas. Y igualmente si se me atravesaba un perro, pues yo no le frenaba, yo decía, es la culpa del perro, y pues gracias a Dios tampoco me llevé a ninguno. Pero pues sí, empecé a respetar la vida que Dios les dio también a ellos. Y pues también otra cosa fue que
Empecé a conocer más a Dios, empecé a conocer su amor y empecé a amarlo yo también. Yo no entendía por qué pues los sacerdotes podían vivir sin sexo. Yo a veces hasta pensaba que a lo mejor se inyectaban algo, porque yo decía, pues si los hombres son así por naturaleza. Y pues ahí Dios me mostró que Él nos llena tanto nuestras vidas, llena nuestros vacíos y nos muestra su amor, y así pues uno quiere estar con Él, uno quiere pues nunca separarse de Él. Entendí por qué los discípulos dejaban todo para seguirlo a Él, como dice el Evangelio, porque yo decía, pues cómo que lo dejaban todo. O sea, si Dios, si Jesús ahorita viniera y me dijera, deja todo, pues cómo lo voy a dejar yo, o cómo lo va a dejar la gente. Eso era algo que yo no entendía. Entonces, gracias a esos talleres, pues sí, yo entendí que lo dejaban todo por amor a Él, porque Dios pues llenaba tanto sus vidas que ellos sentían que ya no necesitaban nada más que seguirlo. Y pues ya los talleres se terminaban como a las 9 de la noche. Entonces yo ya me venía manejando sola y en silencio. Yo decía, pues qué ganas, ¿no?, de dar ese paso, de dar ese paso a seguir a Jesús, a estar con Él. Yo decía, si ahorita sufriera un accidente, si ahorita me muriera, yo encantada de la vida de estar con Él, de estar en su presencia. Era como si tuviera ganas de morirme para estar con Él, pero ya no es en el sentido malo de hacerme daño ni nada. Era un amor que estaba naciendo en mí. Y bueno, pues ahí fue cuando me di cuenta que esa era la terapia que yo había necesitado toda mi vida para encontrarle el sentido a la vida. Que Jesús era el que tenía que llenar ese vacío que yo sentía dentro de mí, y pues que nunca lo había buscado, pero que ahí mismo era donde lo estaba recibiendo, y que en vez de buscar ayuda en otro lado o tratar de distraerme con otras cosas, pues Jesús era la respuesta a todo. Entonces, cuando terminaron los talleres de oración, pues yo ya no hacía nada de lo que nos habían enseñado ahí, porque cuando terminan te dicen que lo sigas haciendo todos los días, lo mismo, las mismas prácticas, seguir leyendo las escrituras y meditarlas y hacer todo exactamente como si los talleres nunca se hubieran acabado, pero hacerlo tú por tu cuenta. Entonces, pues no, yo ya dejé de hacerlo, nada más pues iba a la misa y ayudaba en la iglesia, pero al poco tiempo yo me quise embarazar otra vez, porque pues mis dos niños ya estaban grandecitos, y pues yo decía, ahora sí ya tenemos más espacio, y pues como que dos niños se me hacía muy poquito, porque pues Dios nos mandó a procrear, y pues yo sentía pues que pues yo quería otro niño. Entonces a mí me habían hecho dos cesáreas de los otros embarazos anteriores. Entonces pues yo decía, pues ya nada más me queda una oportunidad de todos modos. Entonces pues yo no quería quedarme así, ya nada más con los dos. Pero pues a su vez yo decía, vamos a estar apretados otra vez de dinero, porque pues otro niño va a generar pues más gastos. Y pues sí, como que me sentía pues preocupada por ese sentido. Pero pues ya en los talleres ya nos habían enseñado que pues uno se debe de preocupar por las cosas de Dios y pues no por lo material, que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir, porque pues Él es nuestro Padre y nos va a dar todo lo que necesitamos. Así que pues confié en Él. Yo dije, pues si esto dice la Escritura es porque pues sí va a ser algo bueno que yo me embarace otra vez. Y pues sí, así pasó, me embaracé por tercera vez, y pues de igual manera le aumentaron el sueldo a mi esposo y lo subieron otra vez de puesto en el trabajo. Y pues ya cuando yo empecé con los malestares del embarazo, las náuseas y todo eso, porque me da mucho, pues empecé a dejar de ir a limpiar la iglesia, y pues ya nada más le ayudaba a la señora en la misa. Entonces ya cuando mi embarazo estaba muy avanzado, ya cuando estaba en las
últimas semanas del embarazo, pues ya dejé de ayudarle a la señora, porque pues tiene que estar uno parado toda la misa. Y pues ya también ya cuando nació mi hijo, pues igual yo me quedaba con él y pues ya no le ayudaba a la señora. Entonces pues ahí empezó a dar otro cambio en mi vida, pero esta vez fue un cambio negativo. Ahí fue cuando el enemigo pues empezó a actuar en mi vida de una manera muy sigilosa, como siempre, que uno ni cuenta se da. A mí siempre me había gustado arreglarme, maquillarme y todo, y más que nada después de los embarazos, porque pues uno queda con la autoestima pues muy baja. Entonces yo tenía una cuenta de Facebook que cerré y abrí otra de Instagram, y pues allí todo era videos que me la pasaba viendo. Yo soy muy delgada y a mí me gustaba hacer ejercicio pues para ver si agarraba masa muscular, y pues me la pasaba viendo videos de ejercicios, videos de maquillaje, de diseños de uñas, de ropa, todo lo que fuera de moda. También me la pasaba viendo la tele cuando no estaba en el teléfono. Me gustaba ver los programas de revista, me gustaba ver cómo se vestían las conductoras. A veces, aunque no la estuviera viendo, pues me gustaba tenerla prendida para estarla escuchando. Me gustaba ver los shows de cuando iban en la alfombra roja, para ver qué colores estaban a la moda, los zapatos que estaban de moda, y pues así todo. Yo no tenía dinero para comprarme todo, pero ya sabía que cuando tuviera la oportunidad de ir a la tienda, pues así, para saber más o menos qué era lo que estaba bien comprar. Me gustaban mucho las uñas diseñadas. No me gustaba ponerme las postizas ni largas, pero siempre me había gustado pintármelas. Pero pues como ya había muchos diseñitos, pues también ya me pasaba como una hora, ya de que no se me secaba la pintura, y ya se me maltrataba la uña, y pues empezaron otra vez, y luego el diseño no salía bien, y hacérmelo otra vez, y bueno, ya estaba yo muy, muy metida en eso. Y pues no tenía nada de malo. Bien dicen que el demonio te llega por donde más te gusta, y pues sí, así es muy difícil detectarlo. Así que para mí pues ya todo era vanidad, todo mi tiempo era para mí, todo el tiempo era para pasármela enfrente del espejo. Como lo digo, pues desde antes ya me gustaba todo, pero pues ya esto era muy obsesivo. También por andarme maquillando diario, porque yo me maquillaba diario. Ya luego cuando tenía que ir a algún lugar, me daba mucha pena si no llevaba maquillaje. Entonces, por ese modo, pues ya luego me sentí yo como esclava del maquillaje. Ya no me gustaba que nadie me viera desmaquillada. El domingo para la misa de 12, yo me levantaba como a las 9 para empezarme a arreglar. Y pues llegaba ya casi justo antes de que empezara la misa, o a veces a la mera hora. Y bueno, pues ya como ya no fui a limpiar la iglesia ni le ayudaba a la señora a la hora de la misa, pues yo me empecé a sentir mal. Yo dije, bueno, pues a lo mejor estoy haciendo mal. Entonces pues decidí preguntarle al Señor. Yo dije, Señor, ya no estoy ayudando en nada en la iglesia, ya nada más vengo los domingos a la misa, me siento aquí en la banca, y pues ya no hago nada. Le digo, no sé si yo esté haciendo bien. Le digo, así que si estoy haciendo mal, pues dímelo y házmelo saber, para que pues ya no siga en lo mismo. Y bueno, pues al poco tiempo recibí su respuesta, que pues no, tampoco en ese momento no me di cuenta. Todo empezó un sábado. Yo me iba a confesar para que el domingo ya está lista. Ya había empezado la cuaresma, y pues yo sentía que ya iba tarde, porque pues ya debería de estar confesada. Y bueno, dije, el sábado voy. El sábado me puse a hacer un estante para las uñas, las pinturas de uña, perdón.
las tenía todas en una mochila y pues ya para no andar ahí batallando en buscar el color que quería, pues dije las voy a acomodar todas muy bonitas aquí. Y bueno, me puse a hacer el estante y se llegó la hora de confesarme y pues no fui. Se me hizo tarde, se pasó la hora, terminé mi estante y dije, ¿cómo pudo ser posible que haya preferido quedarme a hacer esto en vez de irme a confesar? Y pues me sentí mal y dije, no, pues ya mañana ni modo, me confieso a la hora de la misa. Y bueno, pues yo salí muy, muy gustosa. Entonces, pues para esto ya había empezado la cuaresma, como les digo. Entonces, una vez yo me había puesto a ver una película que pues al final me di cuenta que era protestante. Era pues basada en el testimonio de un señor que de chiquito lo habían violado. Entonces, pues ahí pasaron toda su historia y pues cómo Dios sanó su corazón. Entonces, cuando terminó la película, yo dije, bueno, pero ¿por qué estoy viendo películas protestantes y seguramente debe de haber películas católicas? Entonces, sí, me puse a buscar en YouTube y encontré la de la Madre Teresa de Calcuta. Y pues ya, luego me puse a ver otras. Y como mi niño se estaba preparando para la primera comunión, el mayor, entonces cuando lo llevaba a su catecismo, yo me quedaba en el carro y pues ahí me ponía a ver cosas o películas. Y pues como ya había empezado la cuaresma, pues me puse a ver las películas católicas. Y pues igual aquí en la casa también a veces las veía un rato en lo que andaba haciendo mis quehaceres, si se podía y así. Y bueno, pues ya me había aparecido ahí la opción de ver la de San Charbel, el santo que les digo que mi familiar le pidió por nosotros. Entonces me apareció y ahí lo dejé, y ahí lo dejé, como que no me nacía verla, no me daban ganas de verla. Entonces ya luego dije, bueno, pues a ver de qué se trata, ¿verdad? Pues sí, ya nos habló esta familiar de él, pues a ver qué pasó en su vida. Entonces, la película de San Charbel yo la empecé a ver el lunes, el día después de que me había confesado con este sacerdote. Entonces empecé a verla y ya cuando terminó la película, algo pasó dentro de mí. Yo sentía pues mucho interés por él. Yo quería saberlo todo. Empecé a buscar más videos y más videos y más videos de él. Y pues miré todos los que había. Ya no había nada más que ver, así que me metí en el internet. Y pues igual me puse a leer y a leer todo lo que había. Ahí salió todo, que de cuando niño, de todas las milagros que hizo en la vida, de todos los milagros que hizo cuando se murió, y pues eran muchísimos. Y pues una cosa que me sorprendió fue que en YouTube encontré un video que era como del 2000 y algo, o sea que no era viejo ni antiguo. Entonces pues ahí ya pasó una señora que de pilón pues decía que era de Arizona, entonces era pues acá de este lado. Entonces pues sí, yo me quedé así como que ¿qué? Y pues dice la señora que ella sí ya se estaba quedando ciega, que ya había perdido ya pues ya toda su vista, fue todo poco a poco. Y pues ya un día fue a un templo de San Charbel, creo que es el que está en San Antonio. Y pues ahí ya se confesó, le hicieron oración y todo, y pues ella recuperó la vista, o más bien volvió a ver, después de que ya la ceguera ya la tenía. Entonces pues sí, yo eso era algo que no me esperaba, porque pues sí, como que para mí pues los milagros eran de antes, ¿no? Como que antiguos. Entonces eso fue algo pues que me sorprendió, no me lo esperaba. Y pues igual empecé a ver así otros milagros que había hecho en la vida de otras personas, y pues no, todo era muy, pues milagros muy grandes. Y pues no, yo no me lo esperaba, y pues sentía eso dentro de mí, mucha hambre de él. Me daba mucha satisfacción de estar conociendo todo de él, y pues yo quería más y más y más, y pues ya no había. Entonces en YouTube me apareció otra película que era en blanco y negro, pero pues yo no tenía ganas de verlo por lo mismo de que pues ni siquiera era colores, ya era muy vieja. Y pues bueno, en vista de que ya no había ni videos ni nada en el internet que no hubiera visto, pues ya dije, bueno, pues me voy a poner a ver esta. Y sí, pues fue creo en esa misma semana.
Entonces empecé a ver la vida de, digo, la película de San Charbel, y la primera se terminaba en que se había muerto, y esta otra empezaba de, a partir de lo que había pasado después de su muerte. Entonces, pues sí, yo con la primera me quedé pensando, ah, pero cómo se dieron cuenta de que era santo o qué pasó? Entonces, pues sí, ya ahí empezó cuando se murió, y ya dijeron que había una luz sobre él que pues no sabían de dónde provenía cuando tenían el cuerpo tendido. Entonces ya luego lo enterraron y había unas luces que pues todo el pueblo miraba, y pues como los monjes se acostaban temprano, pues no se daban cuenta. Entonces ya empezaron a recibir reportes de que alguien estaba echándoles luces ahí a la tumba de San Charbel, y pues no era nadie, en realidad todo provenía del cielo. Entonces San Charbel es un santo que es de Arabia, entonces no, pues yo ni en cuenta. Y pues así fue como empecé a ver todo. Y bueno, pues ya la película muy interesante, muy bonita. Y pues resulta de que se termina la película y me pasa algo muy especial, algo que cambió pues mi vida para siempre. En cuanto se acabó la película, yo dije, entonces, ¿mi vida qué es? Yo dije, yo no tengo fe, porque pues mi fe no da frutos como él. Él renunció a todo y yo solo vivo para mí, solo vivo para verme en el espejo. Y pues me dio mucha tristeza, me puse a llorar mucho. Yo decía, ¿cómo es posible que haya desperdiciado 28 años de mi vida lejos de Dios? Porque yo así lo sentía, yo sentía que pues yo no tenía fe, sentía que toda mi vida la había desperdiciado, que pudiendo haberla pasado más tiempo con el Señor, yo me dediqué a vivir para mí. Y pues me daba mucha tristeza, estaba llorando mucho, y pues estaba llorando. Y ya luego una voz dentro de mí, sentí que me decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Los domingos te vas a misa y ya cuando sales, ¿dónde está tu Dios? Entonces sentí una presencia que me hizo ver como en una, ahora sí que como una película en mi mente, a todo lo que yo estaba haciendo, de todo el tiempo que me estaba pasando frente al espejo, de todo el tiempo que estaba gastando en todas esas cosas sin sentido, todas esas cosas tan vacías, todas esas cosas que no le hacen nada de bien al alma, de cómo estaba yo desperdiciando mi vida pues en esas tonterías. Y después otra vez una voz en mi cabeza me decía, no solo de pan vive el hombre, porque pues yo estaba alimentando mi vida solamente con lo material y no con lo espiritual. Iba a misa los domingos, a veces me confesaba, y ya duraba como 3 meses sin confesarme. Ya cuando ya pasaba pues ese tiempo, yo decía, bueno, pues ya me voy a ir a confesar otra vez. Entonces así lo sentí. Y también otra cosa que sentí es que el que se humilla será, no, el que se enaltece será humillado. Porque pues con todo esto de las redes sociales, con todo esto de todo lo que yo estaba haciendo, pues yo me sentía ahora sí que como yo quería, con la autoestima bien alta. Entonces pues ahí ya me sentí pisoteada, sentí que Dios me quitaba, me pisoteaba todos esos dioses que yo tenía, que Dios me aplastaba como cucaracha por andarme sintiendo la gran cosa, y porque espiritualmente pues yo ahora sí que estaba en el suelo. Y pues yo seguía llorando y llorando, arrepentida de que, a pesar pues de que no era nada malo, como les digo, pero pues desgraciadamente yo caí muy profundo en el pecado de la vanidad, cosa que ahorita pues ya no se menciona, porque es como si no contara. Ahorita lo único que cuenta pues es no robar y no matar, y ya lo demás pues ya todo es bondad. Entonces pues ahí fue cuando Dios me hizo ver
en el pecado tan grande que estaba y pues que no me estaba dando cuenta. Yo antes pensaba, pues, como ahorita que se está aprobando el aborto, empezaban a decir que, pues, que en caso de violaciones, que eso sí lo debían de aprobar. Y pues sí, yo me puse a pensar, yo decía, pues sí, como en caso de violaciones, pues sí deberían de dejar a las mujeres que aborten. Yo pensaba que, pues si dos personas del mismo sexo se amaban, pues que qué tenía de malo. Entonces para mí la homosexualidad pues también igual estaba bien. Yo veía que algunos niños, pues sí, desde chiquitos se les notaba, entonces yo decía, pues está bien. Y pues en ese momento me di cuenta de que no, que Dios nos llama a todos a una pureza igual. El sacerdote en su sacerdocio, el matrimonio en su matrimonio y los solteros en su soltería. La pureza del cuerpo pues debe ser de acuerdo a tu estado civil o a tu llamado, más bien, a la vocación que Dios te llamó. Ahí entendí pues que todo lo que está fuera del matrimonio pues no está bien ante los ojos de Dios, y pues me di cuenta de que yo estaba equivocada. Yo me había hecho unos tatuajes en México y pues igual yo sentía que eso no estaba bien, no entendía yo por qué. Incluso pues ya hasta después estuve buscando en el internet, en la Biblia y todo, y pues no aclaraban bien si estaba bien o mal, solo decían que pues lo que la Biblia dice no aplica para nosotros, y otros decían que pues si te ponías cosas malas pues que sí era malo. Pero ya luego cuando miré que en la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo me di cuenta ahí, yo dije, pues sí, ¿cómo me voy a presentar el día que yo me muera ante los pies del Señor y con mi cuerpo todo rayado? Bueno, no lo tengo tan rayado, pero pues es una forma de explicarlo. Como es como si fueras a la iglesia y la grafitearas, pues no está bien. Eso es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Y pues muchas cosas que pasaron en ese día. Ese día yo al final pues yo me di cuenta que todo es pasajero, que nada en esta vida importa, que no importan los aplausos de la gente, no importan los diplomas que la gente consiga en esta vida, no importan los trabajos, las carreras, no importa nada, lo único que importa es vivir para el Señor, dedicarle todo. Y pues a mí en esos momentos me dan ganas de dejarlo todo y de irme de monja. Yo dije, pues sí, era algo que yo había acabado de descubrir. Y yo, pues sí, me daban ganas de renunciar a todo, por lo mismo de que les decía que pues uno mira el amor de Dios y pues ya, ahora sí que el Señor te enloquece. Y pues con respecto a la Eucaristía, yo pues lo veía como un símbolo, como algo muy sagrado, como algo que debemos de respetar, que se merece pues todo nuestro respeto. Pero de ahí a que fuera Jesús en el pan, pues no, eso a mí no me cabía en la cabeza. Entonces ese día pues ya se me empezaron a abrir los ojos a todo lo que es la realidad. Empecé a ver pues que la vida no tenía sentido sin Jesús, y que Jesús era el único sentido de que le daba a todo el mundo. Me sentía como si yo estuviera vacía de Dios, como que toda mi vida estaba tan llena de todo lo mundano que pues no le había hecho un espacio al Señor como Él se merecía. Yo sentía que ya lo único que me importaba en la vida era Dios y vivir como Él nos mandó. Ya lo único que me importaba era servirlo. Lo único que quería era vivir para Él. Me sentía como que nada en el mundo tenía sentido, que solo Él era todo. Y pues ya luego me enteré de lo que dice San Pablo, ya considero basura todo lo que yo gané. Y pues así era algo que me estaba pasando a mí. Yo ya consideraba pues basura todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, pues más que nada por mi vanidad. Y pues ya después cerré mi cuenta de Instagram, ya como ya no la dejé de usar, pues ya
La cerré, dejé de ver televisión, ya dejé de hacer pues muchas cosas de las que estaba haciendo. Entonces me puse a buscar testimonios aquí en YouTube y pues me encontré con el de Fernando Casanova y pues ahí hablaba de la Eucaristía y pues ya fue ahí cuando me cayó el 20 de que pues era Jesús en el pan y que no era nada más el pan. Entonces así pues Dios ya me había abierto los ojos y ya empecé a ver testimonios, prédicas, charlas y todo y poco a poco pues fui nutriendo mi fe y pues fui aprendiendo cosas que no conocía. Ya cuando lo descubrí, entonces sí, gracias a Dios que pues me acaba de confesar y yo dije, ay, pues ya el domingo voy a poder comulgar y pues ya con la plena conciencia de que es Jesús. Y pues sí, así fue. Ya al siguiente domingo que fui a misa, pues ya lo recibí pues totalmente diferente, ya consciente de que Él estaba realmente presente en la Eucaristía y que era lo que iba a recibir dentro de mí. Y me recordaba de las palabras que dijo Fernando. Dijo, sabe a pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y pues fue muy bonito esa nueva primera comunión. Y pues ya cuando llevaba yo a mi niño al catecismo, me quedaba yo esperándolo ahí en el carro y pues ya en vez de estar mirando tonterías en el teléfono, cosas pues que no nutrían mi alma, ya ahí me quedaba yo viendo cosas católicas o más películas. Ya lo único que me importaba era pues eso, seguir nutriendo mi fe y mi alma. Ya más adelante también escuché a el hermano Cristian Huerta y pues él habló sobre la adoración eucarística y decía que porque siempre estaban las mismas viejitas ahí en la adoración, que pues todo estaba muy solo y que le dábamos más prioridad a otras cosas, que para el doctor sí sacábamos una cita y dejábamos todo para asistir con el doctor, pero pues porque si Dios es más que todo, porque para él no dejamos todo para estar con él. Entonces, pues eso me cayó directamente a mí porque pues yo no trabajo, yo ya ahora sí ya manejo, entonces pues sí me quedé pensando y pues eso fue otro paso que di en mi vida. Yo pues nunca había ido a la adoración, no entendía ni para qué ni qué. Sabía que era como lo más parecido a Jesús, pero como no tenía la plena conciencia de que era exactamente Él vivo y presente, pues no sabía que era algo muy sagrado, pero igual pues no sabía la importancia. Entonces, pues sí, ya empecé también a ir cada semana, me animé y pues me daban muchos nervios porque mi niño estaba chiquito y yo dije, a ver cuánto me aguanta, a ver si no se me pone como loco ahí y me va a dar pena con la gente y qué voy a hacer. Pero no, pues gracias a Dios fui y el niño me aguantó como unos 15 minutos, yo creo. Y pues Cristian decía que si al menos fuéramos 5 minutos, pues estaría bien. Y sí, pues gracias a Dios me aguantó el niño. Ya después a veces me aguantaba media hora. Así que así comencé. Y pues también ya cuando llevaba a mi niño mayor al catecismo, pues ya en vez de quedarme a veces ahí en mi carro, a veces me bajaba ahí al Santísimo, a la iglesia, porque la abrían casi siempre, porque tenían eventos de quinceañeras y bodas y así. Entonces, mientras mi hijo iba a su catecismo, yo me bajaba y pues me iba a quedarme ahí en la adoración un ratito. A veces rezaba el rosario en el carro si estaba cerrado o me bajaba y lo rezaba en la iglesia. Nada más que, pues sí, a veces como el niño sí se me ponía inquieto, pues ya mejor me iba para el carro y ahí le seguía, pues con el rosario, sí lo rezaba. Entonces, un día dije, pues si Jesús está vivo, seguramente pues la Virgen María también. Entonces le recé a ella, le dije, Virgen María, mi mamá y la iglesia me han enseñado que tú eres mi madre. Le digo, pero yo no lo siento así. Le digo, yo no te conozco. Ayúdame a conocerte más y acercarme más a ti.
Y pues al poco tiempo tuve otra experiencia. Un día me fui a confesar y pues yo siempre les digo que soy muy soberbia. Y pues la mayoría de los sacerdotes me mandan a rezarle a ella. Y pues ese día al salir del confesionario, pues sí, me dijeron que le rezara a ella. Me dijeron las oraciones. Entonces ya empecé yo a hacer mi penitencia. Y pues estaba rezándole a ella. Y pues de repente, no sé, como que me profundicé mucho en la oración. Me adentré mucho. Y sentí que algo me abrazaba, que algo me cubría, como si me abrazara como el alma, porque no era un abrazo físico, no sentí unos brazos, sino algo que me envolvía toda el alma. Entonces, pues sentí muy bonito y todo, pero yo en ese momento no supe qué era, y hasta después lo discerní como si la Virgen me hubiera cubierto con su manto. Y pues ya después entendí, dije, oh, pues por eso decimos, ¿verdad?, que la Virgen te cubra con su manto, que te guarde bajo su manto. Y pues así yo lo sentí ese día en mi corazón. Y pues a partir de ese día mi relación con la Virgen cambió. Ya desde ese día pues ya yo la empecé a ver como mi madre verdadera, como mi amiga, como la persona que está ahí siempre conmigo, escuchando mis oraciones. Ahí fue cuando empecé a rezar el rosario. Se me que fue ese mismo día que yo le hice la oración a la Virgen, que empecé a rezar el rosario. Entonces ya ahí yo comprendí pues que la Virgen siempre intercedía por nosotros y que a través del rosario pues nos uníamos. Y pues también que comprendí pues que ella es nuestra madre, la madre de todos los vivientes. Que así como Jesús es nuestro Padre y nuestro Creador, así nuestra Madre es ella, porque Jesús nos la dejó. Así creamos en ella, o seamos de otra religión, o seamos ateos o lo que sea, no importa, porque ella nos ama a todos por igual. Todos somos sus hijos, no nada más los católicos. Pues desgraciadamente nada más nosotros la reconocemos, así que pues debemos de darle todo el amor que los demás no le dan. Y pues también lo que dijo el hermano Cristian era que los santos se confesaban cada semana, que como el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta y así. Y pues yo me empecé a confesar cada 2 semanas. Cada semana se me hacía como que muy, muy pronto. Se me hacía que al principio fue una vez al mes y ya después empecé a confesarme cada 2 semanas. Y pues ya había escuchado también a Fernando Casanova que el sacramento de la confesión no solamente nos perdona los pecados, sino que también Dios nos concede gracias por medio de la confesión. Y bueno, pues como les decía, yo cambié mucho por fuera y pues me empecé a acercar más a Dios, pero pues mi corazón seguía de piedra, mi carácter seguía igual, de explosivo. Yo siempre había soñado con tener una familia y yo siempre pensé que yo iba a hacer las cosas diferentes a mi papá, que en mi familia iba a haber mucho amor y que yo iba a ser pues una madre amorosa. Y pues todo me salió al revés y yo no entendía. Yo decía, Dios mío, ¿por qué yo estoy cambiando muchas cosas y mi corazón sigue igual? Yo pues me sentía como farisea, yo decía, hago muchas cosas, pero pues por dentro sigo igual. Y a mi esposo también a veces me lo hacía ver y pues yo me enojaba y me molestaba. Y pues ya me sentía muy desesperada. Yo decía, ¿de qué me sirve todo lo que rezo y si sigo igual? Es algo que hasta la fecha pues me ha dado mucha batalla. Y pues a veces me deprimo porque pues sí me duele mucho seguir ofendiendo a nuestro Señor a pesar de todo lo que Él hace por nosotros. Y ya luego escuché también pues a Fernando Casanova que hablaba de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y decía que
la tierra prometida no estaba tan lejos, que por qué Dios los había llevado a rodear tanto por 40 años si no era necesario. Entonces, pues ahí ya comprendí que Dios trabaja diferente en todos y que pues algunas veces se toma su proceso de purificación. Y pues yo sabía que Dios podía cambiarlo todo de un día para otro. Entonces, pues así como que yo me quedaba, ¿por qué a mí no? Y pues sí, yo ya me sentía muy cansada de no poder cambiar, pero pues nunca dejé de perseverar. Yo seguía haciendo lo mismo, rezando el rosario. Y pues ya después de un tiempo me dijo mi esposo pues que él quería hacerse DJ para traer más ingresos a la casa, porque nada más él trabaja, y ya ahorita tenemos ya cuatro niños. Entonces pues me comentó eso, que quería hacerlo, y pues yo le dije pues que sí, que estaba bien, pero por dentro pensé, Dios mío, pues en vez de acercarse a ti, pues se va a alejar más. Entonces pues yo oré, yo le dije, Señor, pues en tus manos encomendamos este proyecto que mi esposo tiene en manos. Si es algo bueno para él, pues ayúdalo, y si no es algo bueno para él, pues ayúdalo para que se deshaga de esa idea y pues no se ponga a malgastar su dinero. Entonces pues sí, yo dije, va a llegar bien desvelado de las tocadas y ya no va a querer ir a misa. Eso fue pues lo primero que yo pensé, pero pues no, las cosas no fueron así. Poco a poco fue comprando las bocinas, las luces, todo el equipo que necesitaba. Y ya luego se encontró una persona que le dio muchos consejos y le pasó música, y pues sí, yo lo miraba que iba subiendo y pues avanzando. Y no, pues los domingos nos íbamos todos normal a misa en familia. Esa persona que le estaba ayudando también le dio trabajo, así que todos los fines de semana se iba. Pero ya después, no sé qué le pasó, él empezó a como a valorarnos más como familia, quería como pasar más tiempo con nosotros. Entonces pues ya le dijo a la persona que ya no quería trabajar con él, porque él no quería estar como fuera de la casa todo el tiempo, que ya nada más iba a agarrar los contratos que le salieran a él, y pues que quería dedicarse a eso nada más, pues una parte del tiempo, no para cada fin de semana. Y pues ya al poco tiempo, pues yo le comenté a la señora de la iglesia, a la de la limpieza, que pues lo de mi esposo, pues que ya era DJ, que tenía un sonido y todo. Entonces un día se descompuso el sonido de la iglesia, las bocinas, y pues compraron un sonido nuevo y ya todo estaba muy moderno, ya no se necesitaban los botones y las cajas grandes, sino que ya todo se maneja por medio de internet con una tableta. Entonces pues ahí no sabían muy bien cómo manejar eso. Entonces ya luego nos llamó el padre y ya nos dijo que pues más que nada buscando a mi esposo, y pues ya luego le pregunté yo qué había pasado, y pues que lo estaban buscando para eso, para ver si les podía ayudar con el sonido. Y pues ya fue él ahí, y pues ya luego lo ocupaban para las tres misas de los domingos, y pues ahí se la pasaba él en las tres misas ecualizando los micrófonos y lo del coro y todo. Y pues yo estaba que no me la creía, yo decía como el Señor se agarra de todo, y hasta pues no, o sea, a veces uno con cosas que uno ni siquiera se imagina. Y ya al poco tiempo también le dijo que el padre que quería poner unas luces en el altar, pues que se las podía conseguir, y ya luego se las consiguió, y ya luego las puso él, y pues ya ahí el templo muy bonito, el altar. Y ya luego el grupo de jóvenes le pidió ayuda para también que le ayudara con bocinas y micrófonos para las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Ya luego se llegaron las posadas y la pastorela, y también pues le pidieron ayuda, que si les podía ayudar pues con lo mismo, bocinas, micrófonos, efectos de sonido y todo.
Y no, pues todos ahí muy emocionados, muy gustosos de que todo salía bien. Ya luego se llegó la Navidad y pues también el padre le pidió ayuda, que si le podía ayudar con una luz para que fuera iluminando a la Virgen María y a San José, y que llevaban el niño cargado. Hicieron una pues caminata de ahí del principio de las bancas hacia el altar, y pues quería que la luz los fuera iluminando. Apagaron la luz de la iglesia y no, pues se miraba todo bien, bien bonito. Se pasó la Navidad y ya llegó la Cuaresma, y también le pidieron ayuda para el Via Crucis, igual con bocinas, micrófonos y efectos de sonido. Y no, pues los sacerdotes muy felices de cómo había quedado todo, de los efectos que les puso. Y pues ya luego el padre lo invitó a ser apostolado en un grupo de la iglesia que se encarga de organizar todos los eventos. Entonces pues sí, ahí ya se metió, y ya también al poco tiempo empezaron a solicitar gente para la adoración eucarística nocturna, y pues nada más podían ir hombres, y a mí se me hacía bonito. Yo dije, ay, qué bonito ha de ser ir a la iglesia y pasarse ahí toda la noche con el Santísimo. Y bueno, pues ya ese domingo llegamos a la casa, y ya de rato me dice mi esposo que él se inscribió para para la adoración eucarística. Y ay, pues yo estaba que no me la creía. Estaba muy contenta de que el Señor poco a poco lo iba llamando con una cosa y con otra, y que al final pues el pasar toda la noche ahí en su presencia pues era lo máximo. Y pues ya se llegó el día, y pues ya después me le pregunté que cómo había estado todo. Ella me dijo que les dieron una plática, y que ya después se confesaron, y ya después empezaba la adoración. Les toca a hora diferente. Si les toca a las 3 de la mañana, se duermen ahí en el templo, y a las 3 de la mañana se levantan, hacen su hora de adoración, y así. Y pues muy bonito todo, y pues se llevó a mi hijo mayor, así es de que pues todo fue de mucha bendición. Ya yo me empecé a sentir tranquila. Yo dije, ya se va a estar confesando seguido, y pues va a estar en la adoración, así es de que ya no me preocupaba pues como antes. Y pues también en este año, antes de la pandemia, ese fin de semana estuvimos en un retiro desde el jueves hasta el domingo, y pues fuimos los dos. El retiro era de San Juan Formador de Discípulos, y pues así fue como mi esposo se empezó a acercar más a Dios. Y pues yo, después de aquel día que me pasó todo, pues yo ya regresé a ayudarle a la señora a la misa. Y pues yo sigo siendo acomodadora. Ya luego mi hijo también, pues de verme ahí, me dijo, mami, yo también quiero ayudar. Y pues también se metió a ayudarnos, y pues todavía ahorita nos sigue ayudando. Yo siempre le pido a Dios pues por todos nosotros. Le digo que le entrego a mis hijos para que Él haga con ellos lo que quiera, que les dé la vocación que Él quiera, y pues que los ayude siempre en su vida espiritual, sea la vocación que les dé, pues que los ayude en todo. Y bueno, pues también otra cosa que pasó fue que desde antes de conocer al Señor, a mí ya me gustaba un poco la apologética. Entonces pues empecé a leer y a leer, y pues a ver cosas de apologética. Pero yo estaba en un pensamiento protestante de tanto, yo creo que de tanto escucharlos y de tanto escuchar sus doctrinas, yo me quedé pensando que por qué nosotros los católicos tenemos a Jesús en la cruz. Yo decía, pues sí, es que sí tienen razón, si Jesús resucitó y subió al cielo, ¿por qué nosotros lo tenemos en la cruz? Y pues yo no lo entendía. Entonces pues sí, ya viendo las prédicas y todo, pues ya escuché que San Pablo decía que yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Y pues ya también empecé a ver las prédicas donde explicaban el sentido de la cruz. Sea lo que sea, Él está aquí para nosotros, para todos. Y pues siempre y cuando sea algo bueno para nosotros, para nuestra alma, pues Él nos va a conceder todo lo que le pidamos. Y pues sí, ya ahorita mi imagen favorita de Jesús es cuando está en la cruz, cuando está
maltratado y golpeado por amor a nosotros, así como lo muestra la película de La Pasión. Pero pues todo esto empezó a tener sentido para mí. Y pues yo confío mucho en Dios, en que cuide de mis hijos, aunque pues sí, a veces nos apartamos de Él, nos separamos a lo mejor por mucho tiempo, pero yo sé que tarde o temprano, si eso les pasa a mis hijos, pues yo sé que todo esto que les estamos inculcando, pues va a dar fruto algún día. Y pues también que el servir en la iglesia no nos garantiza que vamos a vivir en santidad, pero pues yo creo que si no le hacemos la lucha va a ser peor. De todo lo malo que está pasando en estos momentos, pues también hay que sacar cosas buenas. Deseo que todos ustedes se encuentren bien y que Dios los llene de bendiciones y sobre todo que los guíe siempre en toda su vida.